Hola, hola, mi gente. Os trato con Emilia y yo soy Emilia Despeinada. Estoy en proceso de mudanza y pues de verdad que la vida no es fácil. Pero anyway, hoy fui a comprar unas cajas que me hacían falta para seguir pagando este revolú que tengo. Dios mío, estoy viendo la vida de los minimalistas. No sé ni decir el nombre. Esas personas que quieren poquitas cosas en su casa. Voy a poner el nombre correcto por aquí. Para aquellas personas que ven mi video y me critican cómo hablo, porque a veces skipeo la R, digo la L, o uso la palabra so muchas veces en los videos. Cositas así. Cosas normales. So, compré esta galletita. Estas galletitas son plant-based, basadas en planta, o sea, vi eso y yo dije, no me dañen las galletas, gente, ¿por qué hacen una cosa así? Pero anyway, la cogí para probarla, para tratarla, vamos a ver. La cajita dice aquí que es 16 gramos de proteína, es saludable, mi gente, hay que ser saludable. La galletita en sí se ve rica, o sea, no puedo decir que se ve rara. Se ve rica. Es de la marca Lenny's and Larry's, The Complete Cookie. En esta cajota vienen 4, por lo menos que son grandes. No GMO, tienen fiber. Aquí lo dice todo. 16 proteína por galleta, 10 fiber, no GMO, no soy, no dairy, no eggs. Es vegan, kosher, no sé qué es eso, búscalo por ahí, pues lo pongo porque no sé qué significa. No high fructose, no tiene syrup, corn syrup, no artificial sweeteners, cero azúcar. Oh, porque está fuerte. Vienen así, como les dije, ahí, 4 galletitas. Vienen en su bolsita individual. Dice great new taste. Un sabor bueno. Vamos a ver bien, ¿verdad? El olor como que me coge de boba. De momento huele como una galleta bien rica y de momento es como que... ¡Psych! Es de embuste. Eso, esta es la galleta. Esta galleta pesa, qué sé yo, como... un montón y empezar. Les digo, de momento, una galleta. Y de momento es como que... una galleta. Vamos a ver. Vamos a buscar el chocolate. No. No. La textura es como... al principio si tú sientes que es una cookie. Tu mente sabe que es una cookie, pero... no sabe a cookie. No me gustaron. Para nada. No las recomiendo. Bueno, si eres vegana, vegana, go ahead. Porque es para ti. Definitivamente. No para mí. Pero las traté. Eso fue todo por este video. Rapidito, sencillo, adelante. Yo no las recomiendo. No me gustaron. El sabor no good. Anyway, mi gente. Gracias por ver. Trátalo con Emilia. Nos vemos luego.